Líneas redondeadas, ojos expresivos, movimientos complejos. No fue concebido como un juguete, sino como una verdadera alternativa a una mascota. Gracias a cámaras, reconocimiento de voz y sensores táctiles, Ivor reconoce a su dueño e interactúa con él. Responde a más de 100 comandos de voz y tiene muchas otras habilidades. El perro robot cuesta 2.400 euros que incluyen los costos de la conexión a la nube por 3 años. Ivor genera gran cantidad de datos que se almacenan y procesan en la nube. La compañía afirma que los datos no se comparten ni se utilizan para otros fines comerciales. La inteligencia artificial basada en la nube es más bien un elemento distintivo de la personalidad de cada Ivo. Los robots mascota ya tienen una larga trayectoria en Japón. Aquí nació el célebre Tamagotchi. Desde mediados de los 90 se vendieron más de 80 millones de estos pollitos virtuales. También el perro robot Ivo de Sony se convirtió en un clásico. Su nombre viene de Artificial Intelligence Robot. En 2006, Sony anunció el cese temporal de la producción por una reestructuración de la empresa. Despertó el interés de la ciencia. Sí, señores, se realizaron pruebas con niños y adolescentes. Y el 60% de ellos afirmó haber desarrollado sentimientos hacia el perro robot. Y estaban tan contentos de darle órdenes como a un animal vivo. Desde 2018, una nueva generación del Ivo está en el mercado. También es muy popular. En los primeros 6 meses se vendieron más de 20.000 unidades solo en Japón. Y eso que no son baratos. Después de la compra, cada Ivo se va a desarrollar de manera individual, en función del dueño, su estilo de vida y su entorno. Ninguno va a ser igual al otro. Cada uno se va a comportar de forma distinta. Trabajamos con tecnologías de aprendizaje profundo y macrodatos para equipar al Ivo con capacidades adicionales. La inteligencia artificial es una parte importante de su funcionamiento.